Hola, es un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a elaborar este collar que incluye preciosos cristales de Swarovski con mostacilla y borlas en hilos de colores. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Los materiales que vamos a necesitar para este collar son los siguientes. Borla de 2 centímetros color negro 5 unidades. Swarovski Smoky Quartz de 4 milímetros 40 unidades. Swarovski Jet AB de 3 milímetros 151 unidades. Swarovski Indian Zafir de 4 milímetros 48 unidades. Escalachín 108 unidades. Mostacilla preciosa de 3 milímetros color amatista 80 unidades. Mostacilla preciosa de 3 milímetros color blanco 148 unidades. Alfiler 32 unidades. Cadena Brass 57 centímetros. Argolla de 3 milímetros, 2 unidades y alambre de 64 milímetros, 1 metro. Bueno, entonces tenemos los alfileres que ustedes ven aquí. Entonces, en esos alfileres vamos a meter un escalachín, un Swarovski de color negro, de nuevo vamos a meter un escalachín, luego una amatista, una mostacilla color amatista, perdón, y luego vamos a colocar una mostacilla color blanco. Luego colocamos un Swarovski negro, color jet, luego un escalachín y vamos a colocar aquí cuatro mostacillas color blanco. Para ir formando estos palitos. Luego colocamos un Swarovski color azul, que es muy lindo ese tono. Si ustedes observan, entonces esto es lo que estamos armando nosotros. Luego empezamos el degradé de nuevo. Entonces empezamos con un escalachín, un Swarovski color jet y de nuevo colocamos la mostacilla blanca. Luego la roja, un escalachín y por último el tono color jet del Swarovski. Bueno, entonces este palito nos queda así. Quiero que ustedes miren que quedó exactamente igual a la muestra de nuestro collar. Esta técnica realmente es pasado. ¿Pasado qué quiere decir? Tomo cualquier tipo de metal y empiezo a pasar las piedras. Es una técnica muy fácil en donde incluye algo de entorchado a la hora de cerrar las puntas. Aquí es el primer palito, que es este que ustedes ven que es exactamente igual. Y en el tutorial no tendría sentido que yo me pusiera a hacer todo esto que ustedes ven aquí. Voy a dejar que George tome bien la imagen para que ustedes, en el momento en que lo estén realizando, simplemente le coloquen pausa al video y puedan exactamente realizarlos para que le queden igual. Aquí lo que me interesa es que ustedes vean lo que estoy haciendo, cómo se pasa y cómo hago para cerrar estas paredes. Ya cuando he pasado, tomo una punta redonda y aquí mientras tanto George está también tomando la imagen de esta manera y hago un giro y hago otro giro. Cuando ya he hecho esto, volteo de esta manera para que me quede bien linda la argolla, regreso hacia acá. Entonces, ustedes quieren lo acomodan bien porque ahora lo vamos a abrir, entonces ahí yo aprovecho y lo organizo. Bueno, ahora lo que hago acá es cortar a 1 centímetro de distancia, más o menos aquí, y hago el mismo procedimiento, hago un giro y hago otro giro y me queda de esta manera, procurando siempre que las argollitas queden del mismo tamaño. Entre más perfectas y más parejas queden las argollas, entonces va a quedar más parejo la forma que estamos haciendo en este petico. Bueno, entonces aquí por ejemplo ya hice el primer palito.
Así realizaremos toda esta forma que está aquí. Como ya les dije, el primero, toda esta primera parte es igualita. Aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Máximo son 7. Aquí en el centro variamos un poco para que la figura se vea que corte. Cuando ustedes ven que esto queda cerquita, miren tan lindo el efecto que causa. Y acá abajo empezamos también a subir igual que acá arriba. Entonces, mientras George hace bien la toma, yo voy a ir alistando los otros palitos y ya se los enseño. Bueno, aquí ya terminé de elaborar todos los palitos, que son esta misma figura que ustedes ven acá. La armé así para que ustedes vean el efecto que causa el hacerlas, colocar la mostacilla en degradé. Entonces están separados. En el momento en que los vamos a colgar, este escalachín va a ir hacia la parte de arriba, o sea, esta que está aquí. Porque acá abajo en los bordes no colocamos, porque aquí vamos a empatar estas tiras que ustedes ven aquí que son en Swarovski. Esta viene toda en Swarovski, son estas que están aquí, entonces donde van colgadas las borlas son diferentes. De estas vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 tiras iguales, que incluyen 3 Swarovskis cafés, 2 negros, 1 azul, 2 escalachines y 3 negros. Entonces vamos a hacer 12 tiritas de estas. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo. Tomamos un alfiler, las dos que están acá, le vamos a dejar argolla para colgar la borla, pero el resto van con la cabecita del alfiler. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos 3 cafés, 1, 2, 3 cafés, tomamos 2 negras, o sea el tono jet, y ahora les veo como que les muestro cómo queda de bonito. 2, tomamos un azul, luego le colocamos 2 escalachines de ese tamaño que viene muy parejo, muy bonito, y luego colocamos 3 tono jet, 1, 2 y 3. Y hacemos el mismo procedimiento de arriba. Miren tan lindo que queda formado este tono, que es el que vamos a empatar ahora aquí para que le dé movimiento a las borlas. Acá arriba hacemos el giro que les expliqué ahora. 1, 2 y enderezamos. Esta argolla queda fea, queda torcida. Entonces tomo este lomito que está aquí y hago así. Entonces ya me queda derechito. Regreso. Devuelvo las piedritas hacia acá y hago un corte dejando 1 centímetro de distancia y hago el mismo trabajo. Hago 1, 2 y me devuelvo. Entonces nos vemos, vamos a hacer 12. Bueno, entonces aquí tenemos ya elaborados los palitos que vamos a empalmar en este petico. Los dos que van en las puntas, o sea, este y este, llevan argolla a ambos lados. El resto conservan la cabeza del alfiler. Ahora, ¿cómo hacemos el empalme? Tomamos este primero, donde están los Swarovskis negros, va a ser la parte de arriba. Entonces levantamos y nos vamos en orden y empezamos a empalmar. Sin ir a confundir el orden de las tiras. Si ustedes no quieren hacerlo así, entonces vamos, esa es una manera de empalmar la otra y van empatando todo aquí. La otra es que toman el alambre que viene en el metro de alambre que viene en la lista de materiales y vamos a hacer una argollita de esta manera. Vamos a dejar 1 centímetro de distancia y vamos a girar. Cuando ya tenemos este giro, vamos a cerrar. Vamos a hacer un giro y hacemos otro de esta manera. Nos ayudamos con los dedos y el sobrante lo recortamos. Y vamos a pasar, para que no nos confunda y nos quede más fácil, vamos a pasar esta primer tirita. Entonces, para separar y no quede montado, vamos a utilizar un Swarovski tono zafir de esta manera. Y vamos a empezar a pasar y cada que pasamos colocamos un Swarovski.
vamos a hacer así. Recuerden, la primera vez no lleva Swarovski, él queda pegado a la argolla que hicimos y los demás sí llevan. Bueno, aquí ya termino de pasar. Ya me queda organizado el peto. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a devolver aquí sin ir a apretar mucho, simplemente conservando la posición de los cristales. Tomo la pinza punta redonda y hago el mismo cierre que hice acá al principio. De esta manera. Gradúo la argolla para que no me quede tan grande, me quede el mismo tamaño que la hice acá. Y voy a cerrar. Hago uno y dos giros. Y corto lo que me sobra. Así ustedes pueden trabajar más tranquilos, y me queda organizado. Ahora sí, vamos a poder empezar a colgar. Vamos a colgar dos. La primera lleva argollita para colgar la borla y la segunda, entonces ya va con él a la cabeza del alfiler. Levanto y coloco. Cierro la argolla fijándome que quede bien cerrada para que no se vaya a desbaratar o se vaya a caer el palito. En una tercera vamos a tomar un alfiler, les voy a explicar cómo son las donde van colgadas las borlitas, como para hacer una diferencia, se vea como más diseño en el collar. Tomo cuatro Swarovskis. Tomo cuatro así y le coloco tres escalachines. Y hago lo mismo. Aquí tomo desde la punta y hago un giro y dos y me devuelvo así. Bajo las piedras, recorto dejando un centímetro. Hago mucho énfasis en este porque es más que todo está la técnica que estamos utilizando aquí, de cómo rematar, de cómo hacer los cierres, de cómo es trabajar un collar prácticamente pasado. Cuando ya tengo esta parte, pues organizo y que me quede bien bonito. Y abro por donde están los escalachines. Y cuelgo, preparando para colgar ahora la borla. Es como lo último que vamos a hacer. Y cierro. Y ya vamos aquí en esta parte. Ahora lo que hacemos es colgar cuatro. Vamos a colgar cuatro igualitas. Mírenlas aquí, ustedes ven, son estas. Entonces aquí ya están listas. Una, dos, tres y cuatro. Las vamos a colgar del siguiente tramo. Terminé de colgar todos los palitos, pero si ustedes ven, esto lo tengo separado por tramos para explicarles de una manera rápida y clara. Voy a hacer un recorderis. El primero lleva argolla arriba y abajo para poder aquí colgar esta borla que ustedes ven en el peto. Entonces aquí y aquí van igual, bueno, con argollita abajo. De resto van con alfil, con la cabeza del alfiler. Este es un adorno que va a ir suelto, que es este que está acá. Y aquí vamos a colgar una borla que lleva cuatro Swarovskis y tres escalachines. Entonces va aquí igual, velo, aquí está. Ahora colocamos cuatro igualitas, que son estas, y colgamos aquí cuatro igualitas. Y en el centro me queda una que la vamos a hacer diferente, porque si ustedes ven donde van colgadas las borlas, van cuatro. Aquí colgamos cinco con cuatro escalachines y colocamos
4 con 3. Esta es la única diferente, por eso dejé todo separado. Ahora lo que vamos a hacer es colgar las borlas. Para colgar las borlas, ellas vienen amarradas con un hilo dorado diferente al alambre que nosotros utilizamos. Si ustedes desean, para que se les vea más lindo el peto, las pueden forrar en el alambre que nosotros tenemos. Si no, las pueden dejar en el hilo que es. Entonces, este es el hilo que viene, que ustedes ven que cambia el tono, lo cual le podría quitar un poquito como de valor agregado, pero igual no se ve mal. Lo que hice fue forrarlas, como ustedes ven, encima del hilo, las amarré con el alambre. ¿Cómo lo hago? Entonces cogen 7 centímetros de alambre y ustedes toman 7 centímetros, que es más o menos lo que se gasta, y hacen una curvita de esta manera en la parte gruesa del alambre aquí abajo. No aquí en la punta, sino acá abajo. Y toman la borla y hacen presión, así. Hacen presión y se ayudan con la mano. Y luego empiezan a forrar, porque el alambre permite que ustedes lo manipulen haciendo presión con este pedacito de alambre que yo dejo al principio para poder girar. Entonces tomo los hilitos acá y empiezo a girar de esta manera, sin ir a apretar porque van a quedar parados los hilos. Entonces voy girando, empiezo a hacer este movimiento mirando de que el hilo quede bien pegadito para que no quede en espacio, sino se note el hilo de abajo. Esto es muy fácil de rebordear, miren cómo lo estoy haciendo aquí. Voy girando y voy acomodando el alambre con la otra mano. Cuando ya he terminado de forrar, que no se me ve el hilo de abajo, esto es solo si lo desean hacer, porque las borlas igual también son bonitas así solitas. Luego cojo una pinza y acerco los alambres para que quede más perfecto todavía. Voy girando por todos los lados y ahora aquí hago suficiente presión sin ir a cortar los hilos y oculto lo que sobra. Entonces así nos queda la borlita bien bonita y ya nos va a quedar con el tono del alambre. Ellas acá tienen una argollita y la argolla viene sin soldar. Si ustedes quieren, pueden abrir aquí o si no, pueden abrir la argolla. Así vienen forradas todas las bolitas. Aquí yo ya me adelanté y las forré todas. Bueno, aquí ustedes ven la abertura de la argolla, pueden abrir acá y colgar. Entonces vamos a colocar a los extremos, vamos a colocar una borlita y cerrar bien. O si desean, si ustedes no encuentran la ranura, abren aquí, levantan, introducen la borla y cierran. Bueno. La posición de las borlas a los extremos. Dejo una, coloco la otra, coloco 4, dejo 4 y en el centro va una. Esa es la posición de las borlas. Ahora vamos a colocar la cadena. La cadena también tiene un adorno porque me pareció que se veía lindo. Lo que hice fue cortar 2 tramitos de 7 centímetros de cadena, así. 7 y 7. Entonces aquí vienen unas argollitas muy pequeñas, casi imperceptibles. Las utilizo así para que no se noten tanto los empates y no se vea tosco. Entonces ahí coloco 7 centímetros de esta cadena. Cuando ya he metido la argolla en la cadena, tomo esta argollita que hicimos al principio del peto y ahí coloco la argollita y cierro. Es importante que la cierren bien porque allí va de ahí va a quedar colgado el peto. Bueno. Luego
tomo el alambre y ahí en el alambre voy a hacer argollita para empatar la cadena, así para que quede segura. Entonces hacemos, giramos, antes de cerrar levantamos y metemos la cadena. Cerramos, hacemos dos giros para que se vea bonito y ahí metemos dos Swarovskis de color negro, o su referencia es el color jet. Cerramos de la misma manera que empezamos, dejamos un pequeño espacio donde tengamos para girar, hacemos uno y dos para que nos quede parejo el tejido. De este colgamos, hacemos el mismo procedimiento y vamos a colocar un azul, vamos a colocar un café y vamos a colocar dos negros con el mismo procedimiento. Entonces es así, y antes de cerrar colocamos los dos Swarovskis negritos, así. Cerramos con dos giros y metemos el azul. Cerramos el azul y metemos el café. Bueno, ya voy aquí en los dos que faltaban, los dos negritos. Este sí lo termino de cerrar, porque aquí vamos a empatar con un alfiler que lleva 25 mostacillas de color amatista. Vamos a hacer un palito que va a empatar con una cadena. Entonces aquí ya está. Entonces tomamos este alfiler y le vamos a colocar 25 de estas mostacillas y vamos a formar un palito que da un efecto muy lindo en la cadena. Aquí vamos a colocar las 25 y va quedando así. Ya coloqué las 25 mostacillas, entonces hago lo que hemos hecho en las puntas. Hago dos giros, busco el Swarovski y lo empato levantando y colocando. Cierro, dejo que se devuelvan las piedras, hago un corte acá arriba de la cabeza del alfiler y me devuelvo. Uno y dos. Subo y aquí tomo un tramo de 43 centímetros de cadena, que es el que ustedes observan aquí, y lo empato en el alfiler. Cierro y procedo a hacer el mismo procedimiento al otro lado. Aquí ya lo adelanté, entonces hago lo mismo acá. Empato aquí con una argollita. Aquí está. Empato con la argolla. Y ya estamos finalizando la elaboración de este diseño. Bueno, acá arriba dejé este pedacito porque aquí es donde va el pedazo de cadena. Bueno, a mí me estaba olvidando, qué pena con ustedes, decirles que después de que coloqué estas mostacillas coloqué un tramito parecido, no igual, como para marcar diferencia, con un solo y café, uno azul y dos negritos. Le quité estos dos de acá para que se vea más corto, lo que va subiendo casi al cuello no se va a notar. Y dejo el alambre abierto para colocar la cadena, ahora sí de 43 centímetros, y cerramos. Entonces, muy sencillo, lo que hacemos es pasar el alambre
por una de las argollitas de la cadena, que venía como con un pedazo de pegante, lo estamos arreglando. Un segundo. Pasamos el alambre y cerramos. Con doble giro. Cortamos los sobrantes, teniendo en cuenta de que las punticas queden bien metidas para no ir a chuzar ni dañar la ropa. Y acá colocamos también el otro pedazo de cadena. Bueno, así terminamos este precioso diseño. Diferente, me parece muy diferente a los cortos, a los largos, porque es una figura que armamos con piedras. La cadena también es linda, los contrastes de la mostacilla matista con el Swarovski, es para que ustedes se den cuenta de que utilizando muchos materiales podemos sacar cosas lindas. Miren las borlas que son en hilo con mostacilla, los escalachines como trabajan de lindo dando el efecto de brillo, el Swarovski, los tonos. Entonces espero que lo realicen y les quede precioso. Me cuentan cómo les fue. Y así hemos terminado nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que todos nuestros productos los pueden conseguir en nuestra página www.variedadescarol.net. Tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL. Nos vemos en una próxima oportunidad. Con mucho cariño para ustedes.